Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Ahora directo a casa, Candy Market. En su línea de abarrotes te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market, confianza y buen servicio. Yosebet Gas te ofrece balones para válvula normal, premium y de 45 kilos. También contamos con el centro autorizado para el canje de vales FISE. Y sobre todo, la atención es rápida y segura. ¡El gas! No te olvides de llamarnos al 94545524. Y recuerda que... Te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de DN Noticias. Hoy estamos jueves 6 de mayo y como siempre los saludamos e invitamos a que ustedes puedan compartir nuestra página que está saliendo en vivo y en directo a través de la cuenta de Facebook y YouTube, donde usted nos puede encontrar como Producciones TED. Mi nombre es Rosa Romero y los voy a acompañar durante esta hora de programación. Tenemos muchas novedades e informaciones que son de interés sobre todo para todos los ciudadanos. Y vamos a empezar con la primera noticia, pues parecer es una excelente noticia, pues hoy día en una reunión la conocida doctora abogada Sheila Palacios conversó con el alcalde de la provincia de Huaura, Hugo Echegaray. Ellos se han reunido el día de hoy y el alcalde le ha indicado
y se ha comprometido a gestionar una planta de oxígeno para nuestra ciudad, una planta de oxígeno medicinal que definitivamente va a servir para aquellos pacientes con COVID-19 y que sobre todo tanta falta nos hace, porque recordemos que aquí hay una empresa privada que funciona en la ex Panamericana Norte, pero que al parecer habría estado en mantenimiento y que por eso también habría dejado de abastecer a muchos de los ciudadanos que llegan día a día para poder tener oxígeno, porque muchos de ellos también siguen el tratamiento en sus hogares. Entonces, definitivamente la realidad es una sola, porque la pandemia continúa. Se necesitan plantas de oxígeno en nuestra ciudad y esta es una buena iniciativa y un buen anuncio por parte del alcalde de la provincia de Huaura. Vamos a ver los detalles de lo que comentó la doctora Sheila Palacios. Efectivamente, nos acabamos de reunir con el alcalde provincial, el señor Hugo Echegaray, exigiéndole obviamente la compra de la planta de oxígeno para la provincia, porque sabemos y somos conocedores de la escasez grave de este elemento vital para los enfermos del COVID-19, ¿no? Hemos perdido muchas amistades, familiares, vecinos, conocidos. Y bueno, el señor alcalde se mostró bastante aperturado. Me dijo de que él se encontraba con toda la disposición de realizar toda aquella compra que tenga que ver con el bienestar de la población. Y entonces, de esta forma me tranquilizó. Sin embargo, le dije de que obviamente necesitamos pues que se comprometa, porque está bien, las intenciones son buenas, pero necesitamos hechos. Ustedes han presentado un documento solicitando así puntualmente la compra de la planta de oxígeno. Por supuesto. ¿Qué le dijo respecto a ese documento, a esa solicitud? Me dijo de que él lo iba a responder, que no había problema, que él si no ha procedido a hacer las compras es porque el MINSA y la región se lo han prohibido. Esas fueron sus palabras. Me explicó cómo ha suscitado esa situación y me indicó de que incluso había un empresario que estaba cambiando obras por impuestos y le proponía hace unas semanas comprar la planta y que ellos pues obviamente le bajen los impuestos, lo cual es correcto, ¿no? El empresario le propuso eso al alcalde. ¿Lo aceptó? El alcalde lo aceptó, pero el alcalde tiene que sacar un permiso al MINSA. Claro. Como corresponde, ¿no? Porque hay un lineamiento que el MINSA lo ha señalado, para lo cual me indica que se reunió con el MINSA por Zoom y que ellos manifestaron que no era posible. No era posible. ¿No? Pero entonces, digamos, a través de un empresario, probablemente como donación u otra alternativa. Obras, ¿no?, por impuestos. Obras por impuestos. Así es. Se está gestionando lo que es obras por impuestos y él me ha dicho que va a volver a reunirse con el empresario, va a volver a proponerle y va a volver a solicitar esta situación al MINSA, a lo cual vamos a estar muy atentos, porque le voy a pedir el número de expediente para reunirnos, si es posible conectarnos también con el MINSA en ese momento de la reunión y exigirle, porque acá Huacho no es tierra de nadie. Muy bien, continuamos con más información. Entonces, no sin antes comentar que esta es una excelente noticia y que muy al margen de la información que sobre todo nos comparte el día de hoy la doctora Sheila Palacios, esperemos que no quede palabras, porque conocemos a veces cómo es que son los políticos o las autoridades, lamentablemente en nuestra ciudad, y es que comentan, indican que van a estar detrás de algo para beneficio de la población, pero finalmente no se llega a buen puerto, y lo que se quiere aquí es algo tangible, y lo que estamos pidiendo es la planta de oxígeno medicinal, porque una sola ya nos hemos dado cuenta que definitivamente no es suficiente y la población continúa falleciendo día a día, y eso es parte de la cifra de mortandad que tiene en nuestra región Lima, y es por eso también que seguimos en una de las regiones con un índice alto de personas que fallecen a diario. Por eso también entonces recurrimos desde aquí a las autoridades a que se pongan a trabajar. Ya es mucho más de un año de la llegada de la pandemia a nuestra ciudad, al Perú, por así decirlo. Entonces ya se debería tener todo un plan de contingencia en cuanto a salud, pero
que definitivamente sigue de mal en peor. Vamos con otra información aquí en DN Noticias, son las 9:24 de la noche y otro de los abogados que ha tomado la batuta en los últimos tiempos es el doctor Cristian Arriola Morillas. Él ha hecho una serie de denuncias hoy en diferentes medios de comunicación, denuncias de defendiendo los derechos de muchos ciudadanos, que lamentablemente muchos de ellos no tienen voz, pues él ha tomado la batuta en este sentido y da a conocer todas las irregularidades de diversos lugares. Veamos. Mira, yo estoy iniciando un sinnúmero de denuncias contra distintas personas. Yo acá estoy comprometido a que esto ya tiene que acabar. El respeto tiene que empezar desde casa. Acá los funcionarios públicos, si quieren servir a la sociedad, tienen que hacerlo con un fin de servicio, un fin altruista. Eso es lo que tienen que hacer. No puede ser posible que tantas personas estén falleciendo, no solamente por aparente corrupción, sino también por inacción, ¿no? Porque a veces la inacción también mata. Entonces lo que estamos buscando acá con esta presión a través de distintos colectivos es que también se pongan las pilas, ¿no? Porque la gente acá ahorita necesita planta de oxígeno, necesita más camas UCI, los concentradores de oxígeno, y no tenemos. Entonces, eso es lo que le pedimos a las autoridades, ¿no? El porcentaje de letalidad está por encima del promedio nacional, 6.7. Mira, yo considero que lo que saca el gobierno de acá de Lima no es la cifra correcta de fallecidos. Yo calculo que acá en Lima, provincia, ya debe haber por lo menos 5.000 fallecidos, por lo menos, de distintas causas. Y como lo dice en mi mensaje, ¿no? No puede ser posible que tanta gente en su momento desesperada por una cama UCI, existía 8 escondidas ahí sin inaugurarlas y los cadáveres pasando al costado viendo cómo pudieron tener la oportunidad de luchar por su salud y por su vida. Entonces esto es inaceptable, ¿no? Y una de ellas fue mi hermana. Ahora, pero en todos estos trámites ya están en la fiscalía, mucho se demora la fiscalía. Mira, resolver esto. Yo estoy preocupado con el Ministerio Público de nuestra provincia, porque solamente he visto un caso, porque ni siquiera inició CAS, no de Lima, contra el alcalde provincial de Huacho, pero contra el gobernador, o mejor dicho, contra el gobierno regional de Lima, existen por lo menos más de 570 denuncias desde la gestión del señor Chuy, y no veo ni una que haya sido formalizada o que prospere en la vía judicial. Entonces ya preocupa, no sé qué cosa pasa con los fiscales de anticorrupción, los fiscales de acá de Guabra, ¿no? Claro, se supone que con el nuevo Código Procesal Penal todo iba a ser oral, más rápido, más célere. Todo debería ser así, pero ya depende ya del Ministerio Público. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy pidiendo un número de acceso, por acceso a la información, por transparencia, información de distintas personas, y también no me la quieren entregar, o la están haciendo larga, o me la están entregando de forma parcial. Pero obviamente que yo me estoy dando cuenta y estoy requiriendo ya mediante cartas notariales para iniciar las acciones legales contra ese funcionario de acceso a la información y contra el funcionario que tiene que entregar para que se le pueda iniciar un procedimiento sancionador ante el OSI y el Ministerio Público correspondientemente, ¿no? ¿Y esto alcanzaría de repente a los representantes del Ministerio Público, que también de repente hay casos que no han tenido la celeridad necesaria? Mira, yo justo voy a mandar una carta al presidente de la Junta de Fiscales, voy a pedirme reunir con él, muy aparte de ello, voy a pedir por la transparencia quiénes son sus proveedores para saber qué cosa está pasando y por qué tanta lentitud o inacción. O sea, lastimosamente, señores fiscales, eso es lo que la ciudadanía está viendo en este momento. Si no es así, por favor, saquen un comunicado y demuestren lo contrario. Ya la pelota está en su cancha de ustedes. Me dio muchas veces, por ejemplo, intervenciones en el hospital regional, por ejemplo, ¿no? Y no hay mayor resultado sobre las intervenciones, o solamente el Ministerio Público llega a supervisar, a verificar, y ahí queda en la presencia del Ministerio Público. Bueno, debería ir más allá. ¿Cómo? Claro, bueno, yo llevé al fiscal de prevención del delito. Sé que muchas personas han presentado denuncias penales, pero hasta ahorita no hay ninguna formalizada o una investigación más a profundo sobre estos temas, ¿no? Y lastimosamente, diariamente mueren muchas personas. Entendemos que la pandemia es una situación atípica no prevista por muchas personas, pero también ya a un año y medio ya como que ya no es algo tan atípico, ¿no? Ya sabemos qué es lo que teníamos que hacer.
Lamentablemente aquí cuando se necesita la presencia de la Fiscalía Anticorrupción, de los diferentes fiscales que laboran aquí en nuestra ciudad de Huacho, parece ser que han desaparecido, que simplemente no están cumpliendo funciones porque no se escucha mucho eco del trabajo que ellos realizarían en las instituciones públicas, donde hace tanta falta fiscalizar, donde hace tanta falta investigar sobre todo las compras, investigar qué se está haciendo con la plata del pueblo. Eso hace mucha falta. Y en este caso, el doctor Cristian Arriola está tomando la batuta del tema y esperemos que, sobre todo, también hayan resultados en bien del pueblo. Vamos a continuar con más información. Son las 9:29 y ahora para entrar a detallar que el gerente municipal de Guaura ha dado a conocer los balances del año 2020, el balance de gestión del año pasado, que ha sido aprobado por mayoría en sesión de consejo realizada hoy en el Malecón Roca. Escuchemos. No hay nada fuera de plazo. Las instituciones tienen la obligación de cumplir con su rendición de cuentas hasta el día 30 de abril ante el Sistema Nacional de Contabilidad y el Sistema Nacional de Control. Entonces solamente hay dos posibilidades, o cumpliste o no cumpliste. En este caso, supuestamente, no hemos cumplido. Pero también hay excepciones en la ley, y una de las excepciones es por el cambio de autoridad que ha sucedido dentro del plazo de la rendición de cuentas. Y esa excepción nos pone en situación de, literal, lo que dice la ley, institución no obligada. En este caso es una excepción. ¿Por qué? Por el proceso político y la crisis que ha tenido la misma municipalidad, que está contemplado en la ley, no estamos obligados. Mientras esperaba la credencial y se decidía la credencial. Es más, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Control, todavía no le han entregado las nuevas claves a nuestro titular del pliego. Por lo tanto, tampoco podría haberse rendido. ¿En esa memoria anual, gerente, también se aprueban los estados financieros de 2020? En la memoria anual pueden estar contenidos los estados financieros, o los estados financieros pueden estar separados. Es una cuestión de forma, ¿no? ¿Qué otros Pero puntos? Tienen que aprobarse ¿Qué los otros dos. Puntos hay así, resaltantes ese en el documento? Por eso digo, puede ser un solo documento, puede ser dos documentos. Indican que uno de los regidores me parece decir que podría ser en una que debería ser en una sola sesión. No necesariamente, lo importante es la aprobación. ¿Pero qué es lo que se aprueba en todo caso? La memoria anual. ¿Qué describe la memoria anual? Todos los logros y las debilidades y los resultados en cuanto a las metas de la gestión. Sobre todo la meta alcanzada después de 5 años, sí, que ha sido la tributaria. Ese tema, este año se tiene que revertir, se tiene que lograr ya obtener esa... Claro, la meta del año, ¿no? Del año pasado, de la ejecución del año pasado, según hemos escuchado todos, ha sido del 58%. Nosotros esperamos este año alcanzar el 100%. ¿Cuánto es lo que va a recibir la municipalidad por cumplimiento de metas, de esa meta? 700,000 soles, ya del año pasado. ¿De cuándo lo recibe? Ya se ha hecho la transferencia. Ya se hizo la transferencia. Sí. La semana pasada ha sido. ¿Y qué se va a invertir ese? En el mismo cumplimiento de las metas. O sea, por ejemplo, si tenemos un meta de reducir la anemia, ¿no es cierto? El área que la gerencia que logró esa meta es para poder potenciar sus actividades, ¿no? Muy bien, continuamos con más información. Por otro lado, el alcalde de la provincia de Guaura, Hugo Echegaray Virú, ha dado a conocer algunos detalles sobre los cambios de vía que van a haber en nuestra ciudad. Ustedes recordarán que inicialmente la avenida Grau tiene un solo sentido, sin embargo, parece ser que va a regresar a ser de doble sentido. Además, hay que mencionar que el Jirón La Merced va a dejar una calle del Jirón La Merced, va a dejar de ser transitada por vehículos y va a pasar a ser solamente para vía peatonal. En otro sentido, en otro momento también el alcalde provincial ha mencionado que viene trabajando arduamente para poder solucionar el tema del comercio ambulatorio. En este caso, están indicando que van a reunirse con los representantes de este gremio para que puedan, pues, solucionar y llegar a un buen acuerdo, y sobre todo no se
siga propagando el COVID-19. Recordemos que ellos, al no tener un puesto de negocio, no pueden aplicar las medidas de bioseguridad y muchas veces la gente se aglomera para comprar uno que otro producto. Y es por eso también que se necesita con suma urgencia llegar a un acuerdo. Vamos a ver los detalles de lo que ha dicho el alcalde provincial. Eso vamos a tener mucho cuidado. Eso va a ser, yo lo que quiero es que eso sea un tipo Jirón de la Unión, ¿no? Los más felices ahí son los comerciantes formales, ¿no? Y ellos también tienen que ordenarse porque sacan sus cosas afuera, eso ya no va a suceder en el utensilio. Pero el fin de semana se registra la presencia de comercio informal, alcalde. No, solo los fines de semana, los días feriados, todo, pero hay que entender lo que ellos tienen que circular, no pueden establecerse. Serenazgo, cero positivos, ¿no? Se ha comunicado también la municipalidad. Bueno, no, al final, hasta ayer llevamos 160, 240, creo, de serenazgo, limpieza pública y... Pues son 400 y pico y día va a continuar. Entre obreros. Sí, ayer llevamos 240 y un positivo tenemos. Sí, un positivo. Ya obviamente se está aislando. Ya se aisló. Pues, se está aislando. ¿De serenazgo o de los obreros? No, creo que es de serenazgo. De serenazgo. Pero sí, hay que tener en cuenta porque ellos son los que están en la calle, en primera línea. Entre 28 de julio y domingo Coloma se está registrando el tráfico vehicular porque se ha restringido por el momento la segunda cuadra de 28 de julio. ¿Qué acción se está adoptando? La segunda, tercera y hasta la cuarta. ¿Por qué? Porque el tema es por las colas que hay en las instituciones bancarias, financieras, ¿no? Y además por la farmacia. Yo le hago la referencia de la comandancia a la esquina de la pollería. Bueno, esa callecita, esa sí, parte. Vamos a tratar de. Ya debería de repente estar abierta, ¿no? El comisario que estaba anteriormente decía que había problemas todavía ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos a acordar con el nuevo comisario, porque han cambiado comisario, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. En ese trámite. Vamos, ¿no?, a ver cómo abrirlo, sí. Ya le han comunicado a usted. Hay un embotellamiento ahí que se da por el sentido de tráfico. Uh-huh. Sí. Incluso, José Josala, la tercera cuadra. Vamos a hacerle solo venido, porque ahí también es doble sentido, no tiene opción que sea doble sentido la última cuadra que viene Angosta. Ahí donde está el Poder Judicial, ¿no? Ajá. Estamos viendo para hacerle solo un solo sentido de bajada. Como es la cuadra 1 y 2, ¿no? Que ingresen a San Martín, nada más. Claro, nada más. Que no hay que ver para evitar el embotellamiento también que se causa en esas calles, ¿no? Una serie de cosas que hay que ir haciendo en base a estudios técnicos y desarrollando para mejorar el tránsito. De los 100 tanto días, los vehículos como las personas. ¿De los 100 días cuántos vamos ya? No tengo mi memoria. Un mes, creo, dos meses, ¿no? Antes del 15, todavía no llegó al 15, solo dije el 15 de marzo. Marzo, ¿no? No, 15 de marzo, todavía estamos, a ver, ya pasó. Ya estamos casi dos meses ya. Estamos corriendo. Ya, Atalaya ya se asfaltó una parte, la primera parte, ¿no? Uh-huh. Manzanares ya se terminó. Pacocha se debe terminar en estos días. Ya se tumbó el muro. Hoy son las 9:36 de la noche y ahora vamos a hablar de la Policía Nacional, en este caso el comandante Rojas, quien era comisario de nuestra ciudad. Él ha sido destacado a la ciudad de Tarapoto, donde se va a ir a trabajar por allá. Y pues ha dado un balance del trabajo que ha realizado nuestra ciudad, ha reconocido, menos mal, de que no ha hecho un excelente trabajo, en el sentido de que ha faltado mejorar algunas cosas, ha dicho que ha faltado, sí, quizás mucho más coordinación, pero el que se va contento porque ha hecho amigos y porque pues se va tranquilo por haber reconocido aquí a muchas personas en la ciudad de Huacho. Pero hay que mencionar, sí, y la importancia de la Policía Nacional, que tiene que empezar a cambiar el chip a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos que muchas veces se encuentran indefensos, que muchas veces son víctimas de robos, de asaltos, de extorsiones. Ya no confían en la Policía Nacional porque el actuar de ellos es también lento. A veces cuando se les llama por teléfono no acuden de inmediatamente o no aplican, digamos, las estrategias necesarias para poder capturar al delincuente. Y esto hay que empezar por cambiar, sobre todo
porque si uno como ciudadano se muestra indefenso y va a la Policía Nacional, debe de sentirse seguro denunciando en este lugar y no pensando, por así decirlo, que va y que pierde el chip o que simplemente va y pierde el tiempo en ir a denunciar, porque lamentablemente no se llega a recuperar el objeto perdido o no se llega a dar con el delincuente, con el extorsionador. Entonces, por ahí tiene que empezar definitivamente la Policía Nacional a cambiar el chip a los ciudadanos y a darle mucha más confianza. Entonces, quien venga a la comisaría de Huacho, que sea el nuevo comisario, que esperemos también haga un excelente trabajo, porque tenemos mucha esperanza, sobre todo de poder combatir la delincuencia en nuestra ciudad. Pero vamos a escuchar lo que dijo el comandante Rojas. Se conoce ya que usted deja la ciudad de Huacho ya para trasladarse a otra entidad. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? No, la verdad que yo muy, muy agradecido de Huacho, por todo lo que hemos vivido. Esta situación de emergencia de repente ha sido para poder demostrar el verdadero sentir humano que hemos tenido todos nosotros, ¿no? ¿Qué momento tan difícil? Situaciones difíciles, que hemos visto la unión de todos. Hemos visto también todos los problemas que se han suscitado a raíz de ello, pero me voy llevando un buen recuerdo de la ciudad de Huacho. Espero de una u otra manera haber contribuido del lugar donde he venido trabajando. Hoy mi comando está disponiendo mi cambio, porque siempre es así de nosotros los oficiales. Uh-huh. Y vamos a cumplir ya una nueva labor en la ciudad de Tarapoto, ¿no? ¿Por qué esa emoción? No, comandante. Emocionado porque voy a estar cerca de la familia, pero son sentimientos encontrados también. Un poco de tristeza por muchas amistades que he hecho acá, por mi personal, por cuántos de mis colegas que hemos perdido. Ustedes han visto de cerca lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, pero esta situación no termina y espero que se puedan seguir cuidando, que la gente pueda ir tomando más conciencia de la gravedad de esta situación y que esperen siempre la respuesta que las autoridades de salud creo que están haciendo todo lo humanamente posible también por cumplir con su labor. Mi respeto a ellos. ¿Alcanzados algunos logros alcanzados en su gestión? Bueno, hemos tenido el apoyo siempre permanente, hemos dado a las autoridades, hemos salido en operativos, ustedes han sido testigos mañana, tarde y noche, tanto con la Fiscalía de Prevención del Delito como la Prefectura. Hemos tratado de organizar de una u otra manera la ciudad. Se ha combatido la delincuencia en la medida de nuestras posibilidades, a pesar de las limitaciones, pero queda la satisfacción de que las personas que han sido detenidas en flagrante delito, pues están donde deben estar, ¿no? Así es, la cárcel. Usted se le iba a preguntar, durante su periodo, el tiempo que ha estado el comisario, mucha gente que fue capturada ha podido ser internada en penal de manera preventiva o sentenciada. Cuando se hace un buen trabajo y hay el apoyo de la ciudadanía para la información oportuna, o sea, tanto participando ellos en el acopio de la información para que puedan ejercer las autoridades judiciales, lógicamente la situación de la labor judicial, lógicamente que sí, nosotros nos sentimos satisfechos porque esas personas que están haciendo daño, a pesar que uno está pasando una situación difícil, se van a robar, se ponen a delinquir, entonces lógicamente que no deben estar en nuestra ciudad, deben estar donde están todos los que hacen. Le tocó estar en una pandemia, le tocó estar en un momento de inmovilidad, hasta un incendio le tocó pasar aquí en Huacho. Todo eso me imagino que sirve para... No, de todas maneras, sí, de todas maneras, la ciudad creo que también, muchas de las personas han contribuido también de una u otra manera en el apoyo a la policía, a la labor que hemos desarrollado, y yo por eso me voy muy agradecido. Me imagino que hay cosas por ajustar, que le hubieran gustado sí. Arreglar, me imagino, claro que ¿no? Sí, hay muchas cosas que de repente se han podido hacer, pero el amor a la labor que hemos desarrollado, eso sí, no queda duda. Hay un amor a mi institución creo que... Es una de las carreras más sacrificadas, pero más bonita, porque nos permite servir y estar con los que más necesitan y también con la gente que tiene, lógicamente. ¿Quién lo reemplaza, comandante? Me está reemplazando el comandante Francisco Guazupoma, creo que él también tiene la experiencia en este tipo de situaciones. Estuvo en el DUE el año pasado, hoy está asumiendo la jefatura de la comisaría. Y lógicamente que va a ser un buen trabajo porque tiene buen personal que se está quedando ahí en Huacho. Hasta hoy, entonces, mañana ya... Sí, ya mañana me estoy retirando de acá de Huacho y agradecido por todos y rogando a Dios que les vaya bien a ustedes también.
¿Cómo? Tres años. Después de tres años me voy acá de Guacho. Así es. Muy bien, Francisco Guazupoma, entonces, el que era el jefe de tránsito de nuestra ciudad, asume lo que es la jefatura de la comisaría de nuestra ciudad, y esperemos que él también, que él pueda hacer un trabajo que se pueda notar, sobre todo distinto, que pueda hacerse notar dentro de la Policía Nacional. Sabemos, en realidad, las deficiencias y la falta, sobre todo, de logística que tiene la policía de nuestra ciudad, porque lamentablemente las autoridades no se ven comprometidas con el tema de la delincuencia, y esto es un factor muy grave del trabajo que realiza o que puede hacer un efectivo policial, porque recordemos que muchas veces también ellos capturan y lamentablemente los administradores de la justicia lo que hacen es liberar al delincuente, y esto también es un punto en contra, porque ¿de qué sirve que se haga un trabajo eficiente, un trabajo responsable, por así decirlo, para cuidar a la ciudadanía, cuando finalmente lo que se quiere es ver al delincuente tras las rejas, pero esto no llega finalmente a buen puerto, porque se salen con la suya, por así decirlo, usando artimañas para el tema de la justicia, y que finalmente el delincuente sale. Como ya hemos visto en casos anteriores, que se cometen graves hechos irregulares, pero lamentablemente pues se queda así, y esto es un tema de que se debe de solucionar. Aparte de eso, que es muy importante que la ciudadanía, que las diferentes asociaciones de vivienda, diferentes, digamos, avenidas, diferentes lugares, puedan estar comprometidos en trabajar de la mano con la Policía Nacional, porque ellos tienen que avisar muchas veces cuando hay actos delictivos, tienen que trabajar de la mano y así poder combatir la delincuencia. Eso va a ser un punto también a favor, y en realidad hay muchos factores, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, de una u otra manera, a los padres criar a buenos hijos, responsables, educados, y sobre todo que no se vayan por el camino de la delincuencia. Eso también es un tema que hay que tratar y que definitivamente vamos a estar conversando durante otras programaciones aquí en DN Noticias. Bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de programación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y les recordamos como siempre nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Twitter e Instagram. Estamos como Producciones TED. Usted nos puede encontrar, compartir la publicación, y definitivamente pues nos reencontramos en una próxima edición. Cuídense mucho y sigan, por favor, manteniendo el metro de distancia y acatando todas las medidas de bioseguridad en sus hogares. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son
01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya. Ahora, directo a casa, Candy Market. En su línea de abarrotes, te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además, agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market, confianza y buen servicio. Yosebet Gas te ofrece balones para válvula normal, premium y de 45 kilos. También contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Y sobre todo, la atención es rápida y segura. ¡El gas! No te olvides de llamarnos al 94545524. Y recuerda que... Te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital.